a child, and one pansexual child, and also as a leader. And that was the thing that really got me, because I had heard so much from so many of my colleagues over the course of the last couple weeks, in open forums and through emails and phone conversations. And I feel a responsibility to speak, not just for myself, but for them, to all of us. We had an open forum last week at 20th, where, again, the home of really incredible, groundbreaking LGBTQIA stories over the years, where... Una oleada de familias estadounidenses está dando de baja servicios Disney. Desde abonos para sus parques de atracciones hasta suscripciones en sus canales online, después de que la empresa haya adoptado una agenda sumamente LGBT. Visiblemente el movimiento ha impactado en el gigante del entretenimiento. Su más reciente película infantil a estrenar, Buzz Lightyear, mostrará otra pareja LGBT. La presidenta de Disney Entertainment, Kerry Burke, dijo en una entrevista que, como madre de un niño trans y un niño pansexual, quiere ver que todas las series y películas tendrán por lo menos la mitad de personajes LGBT. La organización LGBT GLAAD es quien ideologiza a las más grandes empresas del mundo, incluyendo a Disney. Hicimos un video sobre esta organización, pero resumiendo, es el titiritero detrás de la cortina y los gigantes del entretenimiento son sus títeres. Esta organización presiona para que en unos pocos años todas las empresas de entretenimiento tengan un 25% del total de trabajadores de la industria que sea parte de la comunidad LGBT. Refiriéndose al giro a la extrema izquierda de Disney, el evangelista Franklin Graham hizo un descargo sobre el tema, contando cuando de niño conoció a Walt Disney. Cuando era un niño, mi padre Billy Graham me llevó a visitar al señor Walt Disney. ¡Qué privilegio fue estrechar la mano de este hombre! Al crecer, no se nos permitía ver muchas cosas en la televisión, pero podíamos ver Disney. Debido al compromiso del señor Disney con el entretenimiento sano, los padres tenían confianza en el contenido que producía su compañía. Eso ha cambiado sin duda. Hoy, Disney está adoctrinando a los niños con la agenda LGBTQ y ni siquiera intentan ocultarlo. Ciertamente espero que los padres se den cuenta de lo que Disney está tratando de hacer y protejan a sus hijos y nietos de las mentiras que esta empresa, que una vez fue grandiosa, está tan dispuesta a promover. La semana anterior, Disney había presionado al gobernador de Florida debido a que había firmado la ley que prohíbe la ideología de género en la escuela, en los niños más pequeños. Pero, ¿tú qué opinas? Suscríbete a nuestro canal.